Ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida. Nuestro Señor os ha de llevar porque no tenemos vida permanente. Al presente ya os llevó el dios Mictlantecutli y la diosa Mictecacíhuatl, porque todos iremos allá. Aquel lugar es para todos, y no habrá más memoria de vos. Donajilla se halla en el inicio de su viaje, pero no está solo. Xolo, su perro, lo guiará en esta travesía. Cruzando esa brillante puerta, se encontrarán en Itzcuintlán, donde deben de cruzar el Apanahuacaluía, un río extenso de almas que dividía el mundo de los vivos con el de los muertos, custodiado por Xochitona. Xolo es el único en este caso quien tiene la decisión de hacer pasar a Donajilla, ya que solo si este fue bueno en vida con un perro, logrará pasar el río. Al final del río se halla Xolotl, dios del ocaso, quien finalmente les da permiso de pasar hacia Tepememonamictlán, residencia de Tepeyoyotl, dios de las montañas y los ecos, donde montañas se despliegan aleatoriamente. Donají y Xolo deben esperar hasta encontrar el momento propicio para cruzar sin ser triturados. Al cruzar las montañas, encuentran un túnel repleto de afilados pedernales de obsidiana, que permanecen para desgarrar la piel de aquellos desdichados, pero no representan ningún reto para Xolo, que esquiva y salta como ningún otro. Un viento feroz y muy helado hace levitar por las alturas a Donají, despojándolo de todo aquello que alguna vez riqueza le representó. Con ello, puntas de pedernal levantan, cortando y rasgando su piel. Ahora pasan a Itzehecayan, una extensa área congelada con 8 colinas de piedras abruptas de cortantes puntas. Un duro camino, donde Xolo y Donají padecen frío extremo. En cambio, ahora atraviesan un inmenso desierto donde la gravedad no existe, y la única guía son los vientos salvajes que aún próximos a salir podían revolcarlos de un lado a otro cual banderas en lo alto, hasta conseguirlo. Temiminaloyan es el siguiente paradero, donde saetas perdidas durante las batallas más bravas deben esquivar para no desangrarse durante el camino. Al final del sendero, fieras salvajes aguardan hambrientas, y abren el pecho de Donají tomando el corazón, para así, por el señor de los jaguares, ser devorado. Ya sin corazón, en la desembocadura del río, un valle de aguas negras se presenta enfrente de ellos, en el cual se debaten un largo rato para lograr salir. Finalmente, una niebla muy densa cubre el lugar, sin dejar ver más allá de sus narices. Su estado de cansancio intenso provoca la reflexión de las decisiones y movimientos en la vida de Donají. Todo, al fin se conecta. Todo lo que alguna vez le rodeó, se vuelve uno con todo. Así deja de padecer y al Mictlán finalmente entra, donde Mictlantecutli y Mictecacíhuatl esperan dichosos. El anhelado descanso al fin ha llegado.